Bueno, ahorita vamos a compartir nuestra bebida, que es la guayusa. Es un té frío en la cual nosotros, en nuestra costumbre, bebemos en las madrugadas, a las 4 de la mañana, ahora en estos tiempos. Mucho más antes, este té se bebía a las 3 de la mañana. Entonces, eso queremos compartir con ustedes porque este té ayuda a dar energía. Durante unas 3 horas de caminata, en la cual vamos a bajar a las orillas del río, luego vamos a bajar en boya, vamos a hacer la actividad de tubing. No sé si lo han escuchado, tubing, boya, ¿no? Vamos a bajar en unas, unas flotadores, que son de unas llantas de autos, de buses, en las cuales utilizamos para hacer esta aventura. Ay, Dios. Me ha tocado la cabaña de las arañas. No porque hay arañas, sino porque cada cabaña de estas tiene un nombre de un animal y me ha tocado, pues, con otro chico, la de las arañas. Mola mucho este sitio. Hay bastante ave. Me he puesto esta mañana fino. He fotografiado muchísimas aves. Y aquí hay muchos espacios, luego lo voy a enseñar, pero a lo mejor al atardecer, porque vamos a ir a una ruta por la selva a ver animales, a uno que otro, a que nos enseñen técnicas de supervivencia. Y bueno, ahí estáis viendo, ahí está el lago de los Arapaimas, que se puede bañar. Y por ahí, ¿a dónde está? No. Y por ahí, esa cosa que veis ahí arriba, es el techo de la cabaña principal, que es donde desayunamos, donde comemos, donde nos reunimos y donde cenamos. Así que este sitio ya lo enseñaré más adelante un poco más, tipo al atardecer o así, porque me quedan 5 minutos para irme a la marcha y no me he vestido todavía ni me he lavado. Se ve, como no se anda mucho, se pierde. Con tantas hojas que se caen de los árboles, el camino se pierde. Esa es la hoja que es más buscado, más necesitado. En las ciudades hoy en día ya venden las hojas, compran mucha gente para vender el maito típico. Así dicen, entonces hay maito de pollo, maito de tilapia, maito de menudencia. Y hacen con estas hojas y es muy resistente. Y se lleva de esta manera. Tienen que ser hojas buenas, no así chuecas, porque ese es malo. Culturalmente nuestra abuela decía, por lo que puede ser que mi bebé nazca, como dicen, cuando sale bebés que nacen sin esta partecita. Sí. Entonces, eso es malo. Por eso decían nuestras abuelas que eso tenemos que cuidar las mujeres quichuas. ¿Hace algo? Sí, con esto vamos a hacer la corona. ¿La corona? Sí, ahí vamos a aprender a tejer todo.
chavales, me he calentado. He hablado con los monitores y aquí hay un pez, el pez más grande de agua dulce, en un tanque. Y la gente se puede bañar. Si llegamos a 26, me meto con ese bicho en la piscina grabado. Y encima, si llegamos a esa cifra, hoy cojo la tarántula esta noche en el brazo. O sea, me voy a poner la tarántula en el brazo. Si llegamos a 20, a 26. Trata de hacer ni botarlo porque no quiero que se caiga. Si se cae, se va a lastimar. Déjalo caminar y pon su otra mano acá para que cruce a otro. Exacto. Ya, retíralo y trata de poner nuevamente en su otro brazo. Ya, quítalo y eso, trata de hacerle caminar en los dos. Exacto. Y lleve hacia el se cae. Yo creo que se va a ir. No trate de aplastar nomás porque si no se va a ir como... Se mueve súper rápido. Trate de que se asome a su cara para que la foto salga realidad que estás cogiendo. Ay, Dios, qué cosa. Oye, después... ya, pero yo no quiero tanto tiempo, ¿eh? No, no sé. Estás muy acostumbrado, Fabio. Sí. Yo me lo he puesto dos de estas en mi cara. No, Fabio. No, Fabio, no lo hagas. No. I think I'm gonna stop.